¡Hola gentucilla! Soy Shamorky y bienvenidos a una nueva serie secundaria para el canal. No va a durar demasiado, puede que dure 10, 12 episodios, no lo sé. Porque este juego es una fase beta. Pokémon Furia Dragón, un hack o fanmade, creo que es un fanmade, hecho por Domibat, un youtuber, pokestuber, coleguilla mío. Y que es una pasada. He visto solamente el principio y está muy chulo. Cuenta la historia de Lance cuando era joven. Ahí lo veis, junto con Dragonite en el layout, que por cierto, un like solo para apoyar esta serie, por el pedazo de layout que me he currado, que ya me tiré como 5 o 6 horas haciéndolo. Una pasada de layout, me diréis que no está guapo. Y nada, espero que os guste mucho esta serie, de verdad que la apoyéis muchísimo. Va a ser una serie que va a estar secundaria junto con la de Pokémon Storm Silver Nubloc. Y nada, espero que os guste mucho y vamos a darle caña ya. Por cierto, el juego está en fase beta y lo podéis descargar en la descripción. Y el canal de Domibat, que es el creador, lo tenéis en la descripción también. Y nada, vamos a empezar ya, que eso está repitiéndose. ¡Vamos para allá! A ver qué nos depara este juego. Pokémon Furia Dragón. Vamos para allá. Vamos a poner primero las opciones. Vamos a poner el texto rápido. La escena de batalla aquí, perfecto. Esto está bien, esto así. Vamos a dejarlo así, en plan moradito. Y vamos a dejar las letras como diamante, player, light, platino. Y esto así, perfecto. New game. Vamos para allá. Juego nuevo. Reportad cualquier bug. Ah, si os lo descargáis, si veis algún bug o algún problema, lo que sea, tenéis ahí el Twitter y se lo mandáis por Twitter un mensajito. Y él lo corregirá para siguientes actualizaciones. Por cierto, está constantemente actualizándolo. Antes de empezar, ¿necesitas saber algo? No, no necesito nada de nada. Soy un hombre curtido en mil batallas pokémoníacas. Hola chicos, encantado de conoceros. ¿Sabéis quién soy? Pues no. Me presento entonces. Me suelen llamar Profesor Oak. Pero ahí lo estáis viendo de joven porque esto está basado en bastantes años atrás. Aunque no son necesarias tantas formalidades, podéis llamarme Samuel o Sam, si lo preferís. Como el hermano de Uncharted 4. Estoy aquí porque es el último día de clase. Hoy os graduaréis como entrenadores Pokémon. Vuestra profesora me pide todos los años que les dé un discurso a sus alumnos. Pero esto no es mi fuerte, la verdad. Ah, por cierto, cuando termine el día le pediré un favor a uno de vosotros. Al que vea más cualificado, así que ni se os ocurra agazanear simplemente porque hoy se acabe el curso. Como sabéis, este mundo está repleto de unas criaturas llamadas Pokémon. Algunos los cuidan y miman, otros pelean junto a ellos y otros pocos los estudian. ¿Qué hago yo? Bueno, digamos que hago un poquito de las tres cosas. Necesito la ayuda de alguien. El chico de la primera fila. Tú, sí, el de pelo rojo. ¿Cómo te llamas? Madre mía, ¿y cómo me llamo? Esto está grabando, ¿no? Sí, está grabando un sonido. Vale, pues yo me voy a llamar Shamork, aunque soy Lance en miniatura, pero me voy a llamar evidentemente Shamork. Espérate, Shamork. Ahí está, ok, espérate, no, borras acá, que se me ha duplicado. Ok, sí, me llamo Shamork. Curioso nombre, lo sé. Enséñame tu Pokémon. Un Dratini. Hermosa criatura y un Pokémon muy poderoso, por supuesto. Es muy raro encontrar uno. Y parece muy feliz de que tú seas su entrenador, Shamork. Bueno, ya puedes devolverlo a la Pokéball. Por cierto, ¿cuál es su nombre? Hemos conseguido un Dratini y vamos a ponerle un mote a Dratini. Por cierto, voy a compartir los motes que me dejáis para Pokémon de Storm Silver Nudlock. Los voy a ir poniendo también en esta serie para que así todos podáis tener cuanto más nombres mejor. Porque está petada la lista de motes, petadísima, y en fin, no doy abasto como para poner mote a todos, leñes. Así que este querido amigo se va a llamar Denki. Denki, que es el mote de un suscriptor que me lo dejó. Y la verdad es que está muy chulo ese nombre. Ahí está. Vamos a ponerle Denki. No, espérate. Estos controles son distintos que en el otro emulador. La C, ahí está. Muy bien. Se va a llamar Denki. Que por cierto, me gusta mucho ese mote. Así que muchas gracias al suscriptor que me lo propuso. Y nada. Denki es una hembra. Nuestro querido Dratini. Simplemente te quería enseñar el funcionamiento de una Pokéball para aquellos que no tienen un Pokémon aún. O sea que somos como los top de la clase. Quiero ver cómo os desenvolvéis en un combate real. Shamork, tú combatirás primero contra la chica que está a tu lado mismamente, la del pelo azul, ¿no? Muy bien. Ahí está. Débora. Así que... ¡Es Débora! La de... O sea, la líder de la octava medalla de Pokémon... De Pokémon Diamante... O sea, de Pokémon Oro y Plata. Así que tenemos que enfrentarnos, ¿no, primo? ¡Anda! ¡Es nuestra prima! Eso, mira, eso no lo sabía yo. No sé si lo explica en los anteriores juegos de Pokémon o lo has añadido tú, Domi, pero está muy guay. Venga, ¿qué esperas? Pues a nada. Vamos a por ti. A por Débora. Vale, primito, sigue su primo. Parece que me toca darte una paliza. Prepárate para enfrentarte a Débora, la Doma Dragones. Madre mía, Débora de joven contra Lance de joven. Esto empieza muy épico. Entrenadora Pokémon Débora quiere luchar. Saca a Horsea a nivel 10. Ah, vale, yo también no tengo nivel 10. Vale, perfecto. Pues tenemos, vale, tenemos Atadura, Onda Trueno,
Drago Aliento y Látigo. O sea, y Malicioso. Vamos con Drago Aliento a ver cuándo le quitamos. Burbuja, no muy eficaz. Me quita 3 de vida, perfecto. Vale, y le hacemos esto. Vale, mitad de vida, vale, porque el otro muere. Vamos sobradísimos, o sea, muy fácil, perfecto. Ahí está Drago Aliento y Corsi debilitado, muy bien. Y 178 experiencia, casi la mitad. Y hemos ganado a entrenador Pokémon Débora. Oh, vaya. 600 Pokédólares. Y dice, que quede muy claro que esta vez ha sido pura potra. La próxima vez te ganaré, ya lo verás. Oak dice, ha sido un combate genial, no parecéis novatos en absoluto. Es un espíritu mensajero. Anda, mira, un espíritu mensajero. Es un mensaje del abuelo de Débora y Shamor, que están viniendo de Yoto. ¿El abuelo? Dice que no os acerquéis a la ruta 22. O sea, que os acerquéis, no que no os acerquéis. Él llegará en breves desde la entrada de la calle Victoria. ¿A qué estamos esperando entonces, primo? El último es un Magikarp. Pues perdona, pero los Magikarp, son de los típicos de pay, no pain, no gain. Madre mía, el otro día encontré una camiseta que ponía no pain y salió un Magikarp, no gain. Y salía un Gyarados, en plan tete de gym. Buah, quiero esa camiseta, es bestial. Oh, pero, bueno, es igual. Tú tienes permiso para ir tú también, Shamor. Mientras veré cómo combaten los demás. Eso sí, te recomiendo curar a tus Pokémon en el centro Pokémon. En la ruta 22 hay entrenadores. Vale, pues vamos para allá. Esto tiene... No, no tenemos deportiva de momento, así que nada, vamos para arriba. Y vamos a hablar con esta. Hola, Shamor, que espero que lo pases bien en tu aventura. Ah, vale, no nos dice nada más, pues nada. Continuamos, tenemos ahí cajas, deduzco que está de mudanza el profesor. Y nada, Ciudad Verde. Estamos en Ciudad Verde, estamos en Kanto. ¡Wow! Vale, pues estamos en Kanto, pero está un poco diferente, ¿no? Tiene casas diferentes, tiene la estructura de la ciudad es diferente. Y a ver qué nos dice aquí. Vamos a hablar con todo el mundo, porque evidentemente tenemos que aprovechar al máximo este fanmade. Este juego va a ser tranquilamente para jugarlo, para disfrutarlo. Muy pocos canales lo están subiendo, porque evidentemente lo acaban de hacer. Y nada, me gustaría disfrutarlo con todos vosotros. Cuanta más gente lo vea, pues mejor. Si no os apetece verla, pues tenéis la serie principal ahí, tenéis otros vídeos. Pero yo recomiendo seguir esta serie, porque está muy chula. Y si no me muero. Y nada, si no me muero, podré continuar comentando. Eso, que vamos a disfrutarla y a disfrutar de todos los recovecos y a explorar todo y hablar con todo el mundo para que la experiencia sea mejorable. Dice que se está construyendo un nuevo centro comercial en Ciudad Azulona. Anda, todavía lo está construyendo en esta época. Mi madre me dijo que me llevará cuando abra si me porto bien. Pues pórtate bien, niño, hazme los deberes. Mi hijo no deja de insistirme en que le lleve a Ciudad Azulona para ver el dichoso centro comercial. Madre mía, seguro que hay que comprarse ahí una Nintendo 64 de la época. En fin, bueno, de la época, tampoco hace tantos años, ¿no? Pero bueno, como tengo 20 años, pues es como... Me pillo muy pequeño. ¿No tienes un mapa? Puedo enseñarte el mío. Uf, un mapa, vale, aquí estamos. Es en región. ¿No es...? ¿Entonces no es Kanto? ¿O es Kanto pero con otro nombre? Curioso el mapa. Muy bien. Kanto, así es Kanto. Kanto es inmenso, ¿verdad? Sí, es bastante inmenso. Vamos a ver qué nos dice el cartelito. Hasta con los carteles vamos a hablar. Ciudad Verde, natural y saludable. Como la lechuga. Muy bien, vamos al centro Pokémon a curarnos. Y vale, vamos por aquí. Tú me dices, ¿sigues curando a tu Pokémon? Habla con la chica. Vale, sí, eso ya lo sé, tú me das algo. Dicen que el líder de Ciudad Verde machaca a sus adversarios con sus Pokémon de tipo tierra. Sí, es Giovanni, se ve que ya lo era en esa época. Hola, bienvenido al centro Pokémon, aquí restablecemos a tus Pokémon. ¿Quieres que descansen? Sí. Vale, nos cura Dratini, el cual tampoco es que esté muy mal. Vale, ahí tarda un pelín en curar, pero bueno, no pacha nada, no creo que sea un bug. Esperamos verte pronto, muy bien, y espérate. Pues aquí podemos pasar. ¿Y esto qué es? Pero evidentemente para intercambiar no, porque es un fanmade para el ordenador. Hola chico, vengo de la guardería de Celeste a recoger a mis Pokémon. Los dueños me han dado un huevo Pokémon, pero a mí no me interesa. ¿Lo quieres? ¡Sí! Y ya tenemos un huevo, ¿veis? Porque hay que hablar con todo el mundo. ¡Madre mía! Tenemos un huevo. Vale, y vamos a ver. Vale, tenemos aquí a Denki. Vamos a ver naturaleza y todo eso. Nos da Brain. Vale, baja de la velocidad y sube el ataque físico. Bueno, no nos ha salido mal de todo. Y tiene ese de skin, lo cual nos vino bien para curarnos los problemas de estado. Y tenemos a nuestro querido huevo, que nos lo ha dado un misterioso huevo recibido del karateka Sam. Anda, Sam, como el de ante leñes, como Oak. Y nada, y bueno, todavía le queda bastante para que se abra, así que de momento nada. Vamos a salir del menú. Y la verdad es que tiene muy buena pinta el juego. Tú, tengo muchísimas ganas de ver a Lickitung de cerca. Si me enseñas uno te dará algo muy chulo. Pero no tengo ningún Lickitung. Igual no sale del huevo un Lickitung. ¿Y tú? Inicialmente esta habitación estaba pensada como sala de espera. Pero aquí los entrenadores cambian Pokémon, conocen a los entrenadores y pueden luchar. Y podemos comprar y vender objetos extraños. O sea que en los centros Pokémon habrá esta sala que será pues como de combate, intercambio y también pues de comercio, ¿no? Está bastante bien. También está muy bien pensada. Vale, pues vamos a salir de aquí. Y deduzco que no puedo correr todavía ni nada, no tengo deportivas. Vamos por aquí, vale, aquí que hay. Madre mía, hay como frutitas en los árboles.
¡Qué guapo! Vale un objeto. Y es una poción. Nos va a venir bastante bien. Ahí está. Y madre mía. Vamos a continuar. Por aquí abajo, ¿qué habrá? Aquí se supone que estaría, pues, la dirección a Pueblo Paleta. Pero... ¿aquí hay algún objeto? No. Igual aquí, escondido. No, no me ha escondido ningún objeto, Tommy. Vamos para abajo. No sé si... por aquí está la ruta 1 que lleva al Pueblo Paleta. Tengo que ir a la ruta 22. Ah, entonces no tenemos que ir ni para abajo ni para arriba. Tenemos que ir a la derecha. Vale, entonces, bueno, vamos a explorar un poquito por aquí antes de ir a la derecha. Vamos a hablar con el gordito este. Vale, ahí está la tienda, vamos a ver. La ciencia es increíble, cada día me sorprende más. Y no nos dice por qué. Tú te lo crees. Porque sí, porque yo me lo creo, porque yo confío en la gente que está paseando por ahí y me dice que la ciencia es buena. Pues sí, pues la ciencia es buena, pero si no me argumentas... madre mía, qué mal científico. Vamos a hablar con la rubia. Me encanta ir de compras, es una pena que andes escaso de stock. Bienvenido, ¿cómo puedo ayudarte? Ah, vale, solo pokeballs y pociones. Vamos a comprar 4 pociones. ¿Sí? Y algunas pokeballs, que si me las venden ya, pues mira, no le voy a hacer ningún feo. Ahí está, 5 pokeballs. Y vamos a salir de aquí. Ya tenemos suficiente. Y vamos a continuar. Tengo el bigote un poco largo, pero no sé por qué. Me da pereza afeitarme, así que bueno, ya sí, esta noche me afeitaré. Vamos por aquí. Y por aquí nada, por aquí nada. Supongo que no podremos entrar al gimnasio. ¡Ah, sí, podemos! ¡Wow! Tengo que ir al final de la ruta. Vale, no pintaron en el gimnasio. Vale, pues nada, pues de momento no podemos. Venga, vamos a centrarnos y vamos a ir a la ruta 22. No vamos a dejar de explorar un poco por aquí. Estamos perdiendo un poquito el tiempo y tampoco es plan de... vale, que veamos todos los recovecos del juego y tal. ¡Madre mía! Pero no perde mucho tiempo. Vallas naranja 2, vallas naranja, perfecto. Madre mía, este huerto se pierde en los juegos de Pokémon rojo y verde. Se ve que, no sé, creció las malas hierbas y salieron árboles normalitos y no pudimos plantar más. Muy bien. Cogemos 2 vallas naranja. Y se la vamos a llevar, de hecho, a nuestro querido... a nuestro querido Dratini. Espérate, que tengo los controles un poco cambiados y me estoy liando un poco, vale. Aquí está, Oranberries. Vamos a equipársela a Denki, muy bien. Y salimos de aquí, vamos a hablar con esta que nos dice. Vale, ¿qué me dices? Yo planté estas vallas, pero puedes agarrarlas si las necesitas. Un poco tarde, ya las he cogido, o sea, me llega a decir que no coges mis vallas y es como, pues tarde. Vale, ruta 22. Vamos a ver qué Pokémon salvajes nos pueden salir aquí. Aquí podemos coger algún objeto. Aquí no, aquí no. Vale, un Pokémon salvaje, el primer Pokémon salvaje del juego. Y es un Kakuna al nivel 8, al cual le vamos a hacer bastante daño con nuestro querido ataque Dragon Breath, Dragon Aliento, que es especial. Y vale, ahí está, fortaleza, no nos va a servir, no le va a servir de nada. Kakuna, muerto de otro golpe más. Ahí está, ¿y cuánta experiencia nos da? ¿Nos dará para subir? No, 96 no nos da para subir. Pero bueno, continuamos por aquí. Vale, vamos a cambiar. Soy un poco manioso, lo siento. Vamos a cambiar el orden de los ataques. Ahí está, vamos a poner Dragon Aliento primero. Y el resto, perfecto. Vale, no tocamos nada más. Ya no pierdo más el tiempo, perdón. A ver si salen Pokémon diferentes aquí. Aunque bueno, solo hemos visto uno, así que no podemos comparar. Pero bueno, Pokémon de la hierba roja. Nidoran, hembra. Está bastante curioso. En la primera ruta me gusta que haya Nidoran y tal. Y no sea solo Rattatas y Pidgeys. Ahí está, paralizado, perfecto. Y se queda paralizado y no ataca, perfecto. Vale, pues ahora muere, muere. Uno de vida. Vale, ¿podemos atraparlo? No sé, pero de momento... de momento no vamos a atraparlo, ahí está. Vale, fallamos. Fallamos en la atadura, increíble. Está paralizado y fallamos una atadura que es simplemente agarrarle. Pero bueno, ahí está, atadura, por no gastar más PPs. Crítico, no importaba. Y no se envenena, tío. Punto tóxico, no había caído en eso, en fin. Pues nada, vale. Anda, aunque del mismo ese combate nos daña el veneno. Eso es curioso, vale. Pues nada, voy a hacer un cortecillo, voy a curarme. Y ahora mismo volvemos. Pues ya estamos aquí otra vez en la ruta 22 y vamos a continuar avanzando a ver qué nos encontramos por aquí. Vamos a luchar contra un montañero. ¿Ves ese gran pico del noroeste? Es el Monte Plateado. ¿Quién sabe qué tesoros pueden encontrarse allí? Vale, y luchamos contra él. O sea, por lo menos nos dan un poco de conversación así, un poco más... que no es simplemente, no sé qué, no sé cuánto. En plan, nos da conversación antes de luchar, lo cual mola. Geodude a nivel 10, vamos con Drago Aliento, que le va a hacer bastante pupa. Ahí está, paralizado, perfecto, menos de la mitad de la vida. Vale, perfecto, Mood Sport, que es chapoteo lodo, que no le sirve de nada. Y vamos con Drago Aliento, que le va a dejar muerto, máximo daño, perfectísimo. Geodude muerto, Identia al nivel 11. ¿Quiere aprender? Vale, Ciclón. Ciclón, que es bastante peor que Drago Aliento, tiene 60 y Ciclón 40, pero bueno, no le voy a hacer ningún feo tampoco. Vamos a quitarle Malicioso, que no nos sirve de nada, porque no tenemos ningún ataque físico. Ahí está, y Sandrew. Un Sandrew, vamos con Drago Aliento. Ahí está, me da penita matarte, Sandrew, tío. Si podía, te capturaba. Si pudiera, te capturaba. Fallamos el Dragon Aliento porque no se ha hecho ataque arena, vaya por Dios. Y Poison Stick, no me envenenes. No me envenena, tío.
En fin. Joder, que acabo de irme por el veneno a curarme. Me cago en la leche. Vamos con Twister. Ahí está Ciclón. Qué bonita la animación de Ciclón. Y muertos, Andrew. Y continuamos. ¡Ostras! Si tenemos el de skin. No había caído en eso. Igual no me hace falta ir a curarme. Vamos a mirar. Nos seguimos envenenados, entonces. ¿Se de skin? Ah, vale, a veces cura los problemas de estado. Bueno, vamos a intentar aguantar, a ver si se lo cura. Vamos a que nos salga un Pokémon salvaje. Vamos, salme. Ahí está, Pokémon salvaje. Y a ver si nos curamos el esto, vale. Un Nidoran, hembra. Ahí está, Denki. Adelante, vamos con Dragon Blade. O sea, Dragon Blade. Ahí está, nos curamos con ese de skin. Y otro Dragon Aliento. Está Nidoran debilitado, perfecto. Ya no estamos envenenados, lo cual, bien. Muy bien, vamos por arriba. Y tenemos aquí agua. Vamos a hablar con esta de aquí. ¿Te he visto alguna vez en Ciudad Verde? Enséñame de qué estás hecho. Pues te lo voy a enseñar. De la baliza que te voy a meter. Ahí está, cambista Rodri. Saca Mankey a nivel 9, ¿vale? Vamos a hacer Dragon Aliento. Somos más rápidos que él. Mankey, madre mía, muerto de un golpe crítico. Perfectísimo. Vale, ven que gana un montón de experiencia. Y nos subimos de nivel. Pikachu, nivel 11, cuidado. Tía, están avanzando de nivel. Nos paraliza, vaya por Dios. Y nos quedamos paralizados, ¿en serio? Vamos contra Dragon Aliento. Vale, Impact Trueno no debería hacerme mucho. Vale, 5 de vida, cuidado, Dragon Aliento, ahí está. Lo paralizamos también, perfecto. Y nos curamos la parálisis. Ahora se han cambiado las tornas, perfectísimo. Nos curamos con la valla naranja, madre mía. Es que está todo pensado. Está todo pensado. No se hace látigo, cosa que me da exactamente igual. Segura, vaya, seguro él también con la valla naranja. Nos ha curado, o sea, nos ha troleado un poquito ahí. Y, vale, sigue paralizado, perfecto. Y ahora de un ciclón, está Pikachu. Va a debilitarse, y ahora Denki va a subir al nivel 12. Lo cual nos viene muy bien. Evidentemente, si crece de nivel, pues no viene bien. Ahí está, apuntas marenas. Marenas, no maneras, madre mía la dislexia. Vale, y vamos por aquí. ¿Tú qué me dice? Cartelito. Recepción de la Liga Pokémon. Entrada al Monte Plateado y la frontera con Yoto. Vamos a hablar con esta. No, yo no soy una entrenadora, pero si miras a unos ojos, uno a los ojos, prepárate para luchar. ¿Vale? Y vamos por aquí, a ver si hay algún objeto más. Creo que sí, aquí había un objeto, perfecto. Y una proteína, la cual vamos a utilizar para chetar a tope. Madre mía, proteína, en plan, con batidazgo de proteína que se va directamente a nuestro querido amigo Denki. Ahí está. Usamos la proteína y subimos 10 EV de su ataque físico. Ahí está, con nuestro batidaco de proteínas. Tomazao, nuestro Denki. Y vamos para arriba. A ver, ¿qué nos encontramos? ¡Oh! ¡Qué musicote! Vale, sí, Débora. Abuelo, Shamor, ya ha llegado. Bien, ahora chico, eres más lento con Slowpoke. Antes de nada os he traído un par de cosas para celebrar que habéis conseguido graduados. Deportiva, menos mal. Tenemos la deportiva, si la podemos correr. Muy bien. Bueno, voy a sentarme que uno ya es mayor. Y se sienta, qué mono. ¿Para qué has venido, abuelo? Hoy nos graduamos. Mañana Shamorti. ¿Shamorti? ¿En serio? No me llames así, por Dios. Madre mía, ya me veo a todos mis suscriptores llamándome Shamorti de ahora en adelante y me cago en. Y yo íbamos a verte a. Ah, no, Shamork y yo. Que se ha faltado ahí el espacio. Vale, no Shamorki. Olvidaros del mote, no es Shamorki, es Shamork y yo, no es que se le ha juntado. Y vamos a verte a Ciudad de Andrino. Creo que lo mejor será que vaya al grano. Este año me retiro como líder de gimnasio de Andrino. ¡Anda! ¿Cómo? Sí, creo que ya va siendo hora de dejar que alguien de la siguiente generación nos muestre lo que sabe hacer. Y ahí es donde estáis vosotros, Shamork y Débora. Uno de los dos me sustituirá como líder y será encargado de repartir la medalla de dragón a todo el que se la merezca. ¡Qué fuerte! Está muy chula la historia, Domi. La decisión no es fácil, así que serán vuestros actos los que demuestren quién es apto para tal honor. O sea, que ese es el motivo del juego, por así decirlo, la línea argumental. ¿Nuestros actos? Muy de grano. Aquel que consiga las otras medallas de canto será merecedor del título Doma Dragón. Y eso implicará convertirse en el líder del gimnasio de Ciudad Andrino. ¡Mola! Ah, por cierto, que queréis conseguir el título de Doma Dragón no significa que no podáis utilizar otros tipos de Pokémon que no sean dragón. En la diversidad encontraréis el camino. Necesitaréis todo lo posible sobre saber todo lo posible sobre Pokémon para completar la tarea. Abuelo, no te defraudaré. Y a ti, primo, más te vale ponerte las pilas. El combate de antes solo era de calentamiento, no combatí en serio. Ya verás la próxima vez. Nos veremos cuando tengan todas las medallas, abuelo. Voy a empezar con Giovanni, el líder de Ciudad Verde. Por si yo cabremos con él en un Sakemen. O sea que antes, o sea, en el Pokémon Rojo Fuego y tal, es el último líder, el de Ciudad Verde, Giovanni. Y aquí es el primero, porque se ve que era más joven y más inexperto. ¿Estaría ya metido en el Team Rocket? Yo creo que sí. Aunque sería demasiado joven, ¿no? No lo sé. En fin.
Esta niña no tiene remedio. Bueno, Shamor, mucha suerte en tu aventura. Si necesito algo de ti, te enviaré un Spearow. Y se va. Y por favor, no os metáis en problemas. Me parece, amigo, digo amigo, abuelo, que sí que nos vamos a meter en problemas con el Team Rocket de aquí a no mucho. Y nada más, espero que os haya gustado el vídeo. Y si es así, dadle me gusta, por favor, que si no están las cortadas pelotillas. Un like por esta serie para apoyar la serie bestial. Espero que os haya gustado el layout, el juego. Pasaros por el canal de Domi, que la verdad es que se lo ha currado muchísimo el tío. Está muy chulo el juego, la verdad, Domi. Y enhorabuena. Y nada, nos vemos próximamente con Pokémon Storm Shield Unlock, con Pokémon Furia Dragón y con más series que van a venir para el canal cuando termine exámenes y empiece veranito. No voy a adelantar nada. Muchísimas gracias por el apoyo, como siempre, y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo, Santusilla. Bye.